Bueno, se ha proseguido con la misma característica que veníamos ya con la instalación que teníamos ya hecha sobre la avenida San Martín. Esto cuenta con una torre con un cabezal de 4 luminarias de LED de 100 vatios, lo que implica una muy buena iluminación en lo que es el nudo propiamente dicho de la rotonda, ¿no? Que es lo que hemos tratado de hacer con cada una de las rotondas que hemos iluminado con luminarias de LED. Darle justamente un realce importante a los efectos de minimizar los riesgos de accidente. Y a su vez lo que también se le ha instalado es un sistema de balizas que destellan permanentemente, que son las que ustedes pueden ver en el faldón, digamos, de la rotonda, que eso también es a los efectos de llamar la atención al automovilista, fundamentalmente, que es el que viene por las diferentes arterias. Y los indicadores de sendero, los indicadores de las dársenas que están colocadas en las 4 avenidas. Así que eso conforma, digamos, todo lo que es la instalación eléctrica de la rotonda.